nombre es Gabriel Ingliso. Yo estoy a cargo del sector de técnico de la planta externa de la empresa Internet para Todos, La Rioja Telecomunicaciones. Mi trabajo consiste en llevar adelante todo lo que se respecta al diseño de redes, de cable coaxial y fibra óptica para distribuir el servicio tanto en la ciudad capital de La Rioja como en todo lo que corresponde al interior y las sucursales de la provincia. A mi cargo tengo aproximadamente entre 25 y 30 personas que realizan todo el trabajo de mantenimiento, reclamos y puesta en marcha del servicio de nuestra empresa. Voy a explicarles cómo funciona la red y de qué manera nosotros hacemos llegar el servicio de internet de datos hacia los usuarios, ¿sí?, que consumen el servicio que nosotros brindamos. Podemos ver un cable muy fino, que es fibra óptica. Nosotros tenemos toda una red de fibra óptica distribuida a través tanto de la ciudad como de la provincia, por donde transportamos la señal y el servicio de internet, llegando a lo que es un receptor óptico. Este equipamiento permite que la luz que nosotros enviamos a través de la fibra sea convertida en electricidad, lo que nosotros llamamos radiofrecuencia. Se envía a través de la red coaxial. Los equipos que nosotros utilizamos están alimentados con una fuente, ¿sí?, de 60 volts. Esos 60 volts hacen funcionar este equipo y a través de la red se distribuye la tensión hacia también los amplificadores. Este aparato que nosotros vemos acá es un divisor que nos permite nosotros poder derivar la señal a distintos amplificadores, ¿sí? Y una vez que la señal llega al amplificador, que lo que realiza el trabajo, digamos, de mejorar la calidad de la señal para poder llevarla hacia los usuarios. Desde el amplificador volvemos a salir ya hacia lo que nosotros llamamos la red de distribución, que es ni más ni menos que todo el cableado que se distribuye a través de las manzanas y que llega hacia el domicilio, donde nosotros dejamos en cada cuadra, dependiendo la cantidad de viviendas y posibles usuarios que haya, vamos distribuyendo con lo que nosotros llamamos taps o cajas de distribución, desde donde nosotros conectamos un cable coaxial hacia el domicilio y de esta manera accedemos al domicilio, donde se le conecta en el extremo interno del domicilio, se le conecta el módem y desde ahí directamente a una PC, donde así el usuario puede acceder al servicio de internet. Todo este diseño, digamos, es algo que ya ha sido usado y probado en cuanto a su confiabilidad y a su desarrollo. Y bueno, es lo que nosotros estamos haciendo y vamos a seguir utilizando para poder brindar el servicio. Este tipo de redes no solamente permite también el transporte de datos, internet, sino que también permite que nosotros a futuro podamos implementar un servicio de telefonía por IP a través de los datos y televisión. Ese es el objetivo final, digamos, de nuestra empresa, por lo menos a corto y mediano plazo, de poder llegar a los usuarios con un servicio de triple play, que sería datos, telefonía y televisión. El objetivo final, como les decía, es llegar al usuario con la mejor calidad de servicio y tratando de lograr día a día mejorar nuestros objetivos como empresa en la provincia de La Rioja. Aquí estamos frente a las pantallas de monitoreo que nosotros utilizamos diariamente para poder llevar un control y hacer un análisis diario, ¿sí?, acerca del comportamiento de nuestros clientes y nuestra red en cuanto a la cantidad de clientes que están conectados, el consumo
por ejemplo, de la cantidad de megas que se consumen. La red, nosotros en este caso, la tenemos monitoreada en cuatro grandes sectores, donde podemos llevar también la cantidad de módems que están conectados en distintos horarios del día. También podemos ver el comportamiento de la red en cuanto a la cantidad de ruidos o tipos de inconvenientes que pueden ir apareciendo. A posterior vamos a ir hasta la calle para poder ver cómo de alguna manera se desarrolla el trabajo de nuestros técnicos para realizar el servicio técnico propiamente dicho. Hola, mi nombre es Diego Romero, soy encargado de la parte de mantenimiento preventivo y de la parte de redes. Bueno, lo que hacemos diariamente es controlar los gráficos que tenemos en la oficina, ver que todo esté bien, y donde hay problemas, donde vemos que los gráficos se caen o tenemos distintos tipos de problemas, tenemos que salir a la calle, revisar, cambiar algunos equipos que estén dañados, algunos conectores, problemas, digamos, que lo tenemos no tan frecuente, pero estamos todo el día revisando y chequeando que todo esté bien. Tenemos también un equipo que nos muestra, que nos manda un mensaje al teléfono celular cuando se cae algún barrio, algún nodo o alguna localidad de la provincia. Apenas nos llega el informe, lo que hacemos es salir a ubicar y a reparar el problema. Yo trabajo con este equipo diariamente. Es un equipo caro, es medidor de campo, marca Promac. Con este equipo yo puedo chequear en cualquier parte de la red. Si cómo estoy con respecto a la señal de directa y a una señal de retorno. Puedo ver gráficos, me muestra dónde tengo el ruido y de acuerdo a esto detectar el problema. Este equipo también lo utilizamos para habilitar los nodos y lo podemos usar como una señal de reversa que va hacia el nodo nuestro, o sea, hacia la central. Sin este equipo yo no podría hacer muchas de las tareas que hago diariamente. Quería saber si tus manos podían pintar la sonrisa que me faltó. Porque hoy mi sombra me ha arrastrado hasta la luz. Sol, largas madrugadas y derramadas sobre cantos de cristal de pájaros al alba.